Hunting Hour, la serie. Me dijo por teléfono que le tenía terror a las arañas. Sí, por tanto pienso. Creo que todo comenzó cuando yo... No se supone que estemos aquí cuando el abuelo atiende a un paciente. Shh. Vuelve arriba si estás tan preocupado. Y recuerdo que de pronto una araña horrible cayó en mi... ¿Qué está pasando? Ella le tiene miedo a las arañas. Eso no es loco. ¿Puede recetarme algo, doctor? Penélope, viniste a mí porque esto es lo que hago. Ayudo a la gente con sus miedos. Así que, hábleme de sus miedos a las arañas. ¿Esa es una grabadora? Sí. Es muy extraña. Sí, es muy original. Hábleme de su miedo. Bien, creo que comenzó cuando era pequeña. Mis hermanos solían... No necesito saber cómo comenzó el miedo. Solo hábleme de la imagen que tiene en su mente cuando está aterrada por las arañas. Esto es aburrido. Tienen grandes patas y forman una sombra en la pared. Disculpe un momento, disculpe. Vamos, vamos, vamos. A cenar. Me temo que son fideos con queso otra vez. ¿Le temes a los fideos y el queso? No lo dijo en ese sentido. Lo sé, estoy bromeando. El abuelo no le teme a nada. Uy, yo no diría eso. Pero ayudas a la gente con sus miedos, ¿verdad? Exactamente. Pero no por mucho tiempo. Esta noche es mi cena de retiro. A tu abuelo le rinden un homenaje por una vida de logros en el campo de la psiquiatría. Súper. Abuelo, ¿a qué es lo que le temes? Le temo a que cuando sus padres se regresen de su viaje, se enfaden conmigo por no alimentarlos mejor. No, en serio. En verdad, ¿a qué le temes? Como dice Jack, a nada. ¿Lo ves? Te lo dije. ¿Y cómo logras que tus pacientes superen sus miedos? Hago que los enfrenten. Tenemos que enfrentar nuestros miedos para conquistarlos. Tú no haces lo mismo. Tus pacientes solo dicen sus miedos a una grabadora. ¿Crees que eso es enfrentarlos? Alguien ha estado escuchando. Solo estoy tratando de aprender. Yo también quiero ser psiquiatra cuando sea grande. Jenny, te lo dije. Mis sesiones con mis pacientes son privadas. Pero no respondiste mi pregunta. Quizás no deberías ser psiquiatra. Mejor te dedicas a ser fiscal del estado. ¿De qué estás hablando? No creo que tengas suficiente edad para entender lo que hacen los psiquiatras. Sí, Jenny. No eres lo suficientemente lista. No dije eso, Jack. Jenny es inteligente y podría estudiar lo que quiera. Algunas cosas solo las entiendes cuando eres un poco más grande, es todo. ¡Oye! ¿Qué? No deberías entrar ahí. No es gran cosa. No voy a lastimar a nadie. El abuelo dijo que era privado. Sus sesiones con sus pacientes son privadas. No somos sus pacientes. Vamos, tengo una idea. Yo seré el psiquiatra y tú serás el paciente. Tienes que sentarte ahí. Vamos, será divertido. Bien. Ahora, háblame de tus temores. ¿Mis temores? Espera, tenemos que grabar. ¿Esa cosa graba? Nunca había visto algo así. Yo tampoco. Veamos. Oh.
No, espera. Y no puedo dormir porque creo... que una araña se va a meter en mi oreja. Oh. Penélope, vas a dejar ese temor detrás. Cuando salgas de aquí, vas a dejarlo aquí y te irás. Y cuando llegues a casa, habrá desaparecido por completo. ¡Jack, no te muevas! ¿Qué? ¡No, no! ¡Olvídalo, olvídalo! ¡Vamos! ¿A dónde se fue? No lo sé. Debe haberse caído en la silla. ¿Es tan extraño? Esa señora estaba hablando de arañas. Y ahora yo vi una. Es una extraña coincidencia. Totalmente extraña. Como sea, ve a sentarte. Vamos, la araña ya se fue. ¿Y si sigo parado? ¡No! Está bien, yo soy la psiquiatra. No, yo quiero ser el abuelo. Yo primero y luego cambiamos y luego escucharemos lo que dijimos. De acuerdo, bien. Háblame de tu miedo más grande. ¿Mi miedo más grande? Ah, eso es fácil. Mi miedo más grande es el perro asesino. ¿Cuándo viste a un perro asesino? No lo sé. Creo que tenía 6 años. Y vi una vieja película en televisión. Era un perro diabólico y podía... destrozarte la garganta. A veces, cuando veo una sombra en la noche, estoy seguro de que es el perro. El perro asesino. Quiero que dejes ese miedo en este consultorio. Cuando salgas, el miedo se habrá ido. ¿En serio? Eso fue lo que dijo el abuelo, pero no veo cómo funciona. Yo tampoco. Bueno, ahora me toca a mí. Bien. Dime cuál es tu miedo más grande. Es esta pesadilla que tengo a veces. Sueño que hay alguien en mi armario. Una mujer loca como... una maníaca. ¿Cómo es ella? No puedo verle la cara, porque la tiene cubierta con una media. Pero sé que tiene uñas largas y rojas. Y sé que va a arrancarme los ojos. Y sé que está en el armario, pero de todos modos tengo que acercarme. ¿Por qué? No lo sé. Esa es parte de la pesadilla. Y abro el armario. Y al principio no la veo. Pero luego muevo unas ropas y ella está ahí. Y me persigue. De algún modo sé que en el sueño, haga lo que haga para buscar ayuda, no funcionará. Luego despierto. Pero cuando lo hago, tengo miedo de verla en la vida real y entonces... no será un sueño y ya no podré despertar. No quiero hacer esto más. Pero quiero oír cómo suenan nuestras voces. Háblame de tu miedo más grande. No quiero oírlo. La, 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 la. Mi miedo más grande es el perro asesino. ¿Oíste eso? ¿Cuándo viste a un perro asesino? ¿Oír qué? No lo sé. Creo que tenía 6 años. Nada. Y vi una película en televisión. Era... un perro diabólico y podía destrozarte la garganta. A veces cuando veo una sombra en la noche, estoy seguro de que es el perro. El perro asesino. Abro el armario y al principio no la veo, pero luego muevo unas ropas. ¡Ya terminó! ¡Deja de ser un bebé! ¡Jenny, por favor! ¡No quiero seguir haciendo esto! ¡No quiero volver a hacerlo nunca más! Pero quiero oír cómo suenan nuestras voces. ¿Terminó? Se supone que te sientas mejor. No funciona. No quiero estar aquí dentro. ¿Sabes qué? Yo tampoco. Me siento mucho mejor aquí. Sé de qué hablas. Vamos, ayúdame con los platos. ¿Sabes? Me gustaría que no existieran los miedos. Sí, pero si no le temiéramos a nada, harías cosas como lanzarte delante de un camión. Sí, creo que eso es cierto. Nunca lo había pensado. ¿Nunca habías pensado qué? ¡Corre! ¡Corre!
otro asesino. ¡Sí! ¿De dónde salió? De la grabadora del abuelo. Jack, ¿recuerdas la araña? Sí. Escuchamos que esa señora hablaba de su miedo a las arañas y luego vimos una araña. Sí, así es. Pensé que era una coincidencia, pero no lo fue. Porque oímos lo que habíamos grabado. Y yo dije que le temía al perro. Y ahí apareció. Pero eso significaría... ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Deja de mirar así! Siempre lo hago. Por favor, no vayas a... ¡No abras el armario, por favor! ¡Solo... ¡Jenny, no! Tengo que hacerlo. Así sucede. En el sueño. Así sucede. ¡No! ¡No tienes que hacerlo! ¡No si no lo deseas! ¡Despierta! ¡Jenny! ¡Jenny, despierta! ¡Es solo un sueño! ¿Recuerdas? ¡Despierta! ¡Salgamos de aquí! ¡No puedo abrir la puerta! Igual que en mi sueño, nada funciona. Llamaré al abuelo. Enfrenta tus miedos. ¿No es eso lo que dijo el abuelo? Que tienes que enfrentar tus miedos para conquistarlos. Los estoy enfrentando. Y ahí están, justo enfrente de mí. Debe significar enfrentarlos calmadamente. Respira. Respira. Si respiras lentamente, funciona. Siente cómo respiro yo. Solo respira. En dos, tres, cuatro. Fuera. Dos, tres, cuatro. Despacio y firme. Igual que la marea sube y baja. ¿Desaparecieron? ¡Bien hecho! ¿Quién eres? Alguien que no se irá. Por más que respires profundo. ¿Ves? Sigo aquí. No pueden hacer que me vaya. ¿Y dónde está el doctor Hansen? ¿Mi abuelo? Sí. Él... Él está abajo. Y tiene una escopeta. Tú eres un encanto. El viejo no distinguiría una escopeta de una caja de zapatos. Y además, ahora debe estar en su cena de gala disfrutando de todos los elogios que le hacen los otros tontos. No importa. No lo necesito. Solo necesito la caja de los miedos. ¿Dónde está? No te hagas la tonta, niñita. Sé que has estado jugando con ella. Ahora dime dónde está, antes de que te haga algo desagradable. ¿La caja de los miedos? ¡Oh!
¿Tu abuelo no te ha hablado de eso? ¿Crees que se ha convertido en un doctor exitoso solo porque es muy capaz y... trabaja duro? ¡Trabajar duro da resultado! Bien. Tu abuelo... es un fraude. Un tramposo. Lo que ustedes, los chicos, llaman... ¡basura! ¡Eso no es cierto! ¡Jack! Abuelo, por favor, dile que no es cierto. Es cierto, Jack. Soy basura. Le quito los temores a las personas, pero soy el más miedoso de todos. Hace 35 años. ¿No fue ese el trato que hicimos, doctor? Cuando recibí mi licencia para ejercer la psiquiatría. Sí, y yo le mostré esa caja maravillosa. Para que sin esfuerzo ni habilidad de su parte... librar a sus pacientes de sus temores y se convirtiera en un hombre exitoso. Quería ayudar a la gente, pero tenía... ¿miedo? Sí. ¿De fracasar? Sí. ¿En serio? ¡Basta! ¡Deja en paz a mi abuelo! ¿Sabes quién soy? Soy el miedo mismo. Un gran río negro de terror, sustentado y nutrido por todos sus pequeños temores. El miedo se alimenta del miedo. ¡No! 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 ¡Te devolveré la caja! Así me gusta más. La caja. Por favor. No puede dártela. Yo la escondí. Yo te la daré. Está bien, entonces. Estoy esperando. Tic-toc. Tic-toc, 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 niñita. ¡Abuelo! ¡Oh! ¡Jack! Esa mirada en tu cara cuando las fauces de ese perro se estaban cerrando. ¡La cara del miedo! ¡Quiero una foto de eso en mi pared! ¡Ah! La niñita con mi caja. Imagínese, doctor, el terror que puedo desencadenar en este mundo con toda esa energía oscura que usted ha reunido tan amablemente para mí. ¡Tómala y vete! Ah, creí que iba a invitarme para una cena ligera. ¡Dame la caja, mocosa! No puedo. ¿Sabes lo que les haré a ustedes si no me la das? Ese perro y esa maníaca en el armario parecerán juguetes de bebés comparados con lo que voy a desatar en esta casa. Jenny, dásela ya. Dale la caja. ¡Dásela ya! Ya lo dije, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Música para mis oídos. Dime, ¿exactamente a qué le temes, querida? Le temo al miedo, al verdadero miedo. ¡Le temo a usted! ¿Podemos hacerlo de nuevo? Jenny, ¿puedo pasar? Sí. No puedo dormir. Yo tampoco. ¿El abuelo es un hombre malo? No. Solo cometió un error.
Es muy bueno. De acuerdo. Jenny. ¿Qué? ¿El hombre que dijo que era el miedo desapareció? ¿El miedo se fue? Sí. Se fue. Bueno, ahora puedo dormir. Buenas noches. Buenas noches.